Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y en esta oportunidad hacía rato que no hacía un video de esto, y es que vamos a hacer un, un review de una cuenta de un seguidor. En este caso, estoy por acá en la cuenta de Oso King, eh, recientemente miembro diamante del, del canal. Muchísimas gracias ahí por el apoyo. Y bueno, básicamente, eh, Oso me pidió que tratara de verle un equipo para el tema de las ruinas. Porque quiere farmear más arriba en las ruinas enana. Yo más o menos ahí estuve conversando con él y ya más o menos le di una ruta. Pero bueno, vamos a revisar acá y vamos a dejarlo documentado en el, acá en el video. Entonces fíjense. Si nos vemos acá en la parte de achievement. Este señor ya tiene. Yo creo que él está desde el lanzamiento global. Porque estos son 11 meses. Y ya estamos cerca de llegar al 12, que es el aniversario. Entonces, yo creo que esto es más o menos desde que. Empezó el lanzamiento global, o sea que es una cuenta Que ya tiene bastante rato Si nos vemos acá La parte del santuario Vemos que ya está casi llegando a los 8000 No está mal este, Para que tengan una referencia Yo ando por los 12000 Ok, más o menos todo esto Pero bueno, igual 8000 está decente Me gustaría más que estuviera como en 10.000 Pero bueno, está decente eh, si vemos sus personajes, eh, bueno, ya tiene a Ben Austin con full exclusiva. Yo no hubiese particularmente desperdiciado tantas exclusivas en, en Luna. Eh, si te gusta la arena, está bien que tengas a este personaje, pero yo tampoco me hubiese ido primero por él. Definitivamente yo hubiese ido primero por Nita con todas sus exclusivas. Y lo que yo le dije a él fue que esperara. A... Porque digamos, ya él no puede cambiar a Luna por Nita porque ya tiene Anita, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que esperara el aniversario, que es como dentro de unas tres semanas, que nos van a dar una piedra de conversión mítica para que devuelva a Luna y la cambie por Norda, Y así le queda de una vez un Norda con tres exclusivas que está brutal. Y que vaya después haciendo eventos y ganando para poder sacar a Anita. Ya en una... Ah, bueno, y que en el cofre, que de vuelta nos van a dar por 5.000 diamantes en, el, en los eventos de aniversario, saque a Santa para que ya lo ponga con exclusiva 2, que Santa con exclusiva 2 ya es bastante bueno. Con la 3, bueno, nivel Dios, ¿verdad? Pero ya con la 2 también se pone bastante bueno y va a ser súper útil para eh, hacerle las, las composiciones también para... Para eduardo en y, y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a revisar un, un rápido, o sea, muy rápidamente las builds de los personajes que yo usaría para hacer una composición para, el, para las ruinas. Sería Gesson ya, probablemente estaría ahí en una composición mía para eso. Y Gesson ya tiene un HP bien decente, tiene un effect hit decente, pero esto está Dios, esto es un sacrilegio, gente. No, o sea, esto es inconcebible. 103 de mastery es imperdonable. O sea, con esto no vamos a matar, pero ni una mosca. Ok, vamos a ver a Nid. 44 ataques está bien, efecto hit 85 está bien, pero esto, mm -mm, imperdonable. O sea, man, no sé ni siquiera si intentar hacer algo en las ruinas enanas con eso, con ese mastery que tienen esos personajes. Vamos a ver Nita, aunque Nid igual no está, pero igual, está horrible. 77 de master y nada que ver. Bueno, ya sabemos que vamos a tener un problema. Vamos a ver a esta jovencita. Tiene que ser más rápida. Esto, o sea, con estas velocidades, no, no creo que vayamos a poder ser más rápido que los jefes. Igual vamos a hacer una prueba a ver. Pero. Este, O sea, ya, ya les mostré todos los problemas. A este señor le falta mastery. A este señor le falta mastery. A este señor le falta velocidad. A esta joven le falta velocidad. Que eran como los que yo había pensado en usar. Todos estos y tal vez Mamuk. Digamos, desde el punto de vista de Fed Hit, están decentes. Todos tienen un muy buen Fed Hit. Vamos a ver Santa, que eso es súper importante. Bueno, Santa está decente. Tiene 120. Tiene un aura. Yo le pondría Santa. O sea, si, si quieres que Santa congele a todo el mundo, tienes que ponerle una obra de Fetid. O subirle... Vamos a ponerle esta. De hecho, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a activársela. Y vamos a subírsela. Y, y usamos esa cuando estemos haciendo Duarte. Porque aquí está. Vamos a ponerla full porque le hace falta más effect hit. hit. Okay, entonces cuando cuando vayamos a duarven usamos esa ahora bueno yo creo que por ahora vamos a, vamos a hacerlo así pero ya sabe ya sabes que tiene que buscar ahí y vámonos de una vez entonces a meternos en el duarven nos vamos a ir a rom vamos a hacer un equipo para rom y después ese él lo podrá usar para los otros simplemente cambiando algunas cositas entonces Vamos a darle, él ya hace 28 por lo que veo. Entonces vamos a darle aquí al 29. Y este es el equipo que yo más o menos estaba pensando usar, ¿no? Por eso ya lo tenía aquí medio puesto. Este, lo que no sé es si estos señores van a tener la velocidad, van a ser más rápido que el boss. Entonces vamos a ver si llegamos al boss para ver qué velocidad tenemos. Entonces, lo primero que yo hago, como ya ustedes han visto en algunos de mis videos, es que hago una corrida ahí en automático y veo más o menos qué puede pasar. Este congeló, casi a todo. No sé hasta qué punto haga falta que NIT haga la última ahí, pero bueno. Claro, entonces aquí el problema es que nos va a faltar. Ok, entonces fíjense, vamos a salir de aquí. Ya aquí vimos que. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a guardar esto. Vamos a ponerlo aquí. Y le vamos a decir, no sé. Setup. Ron Gol, que ese es el que estoy haciendo yo. Después vemos cómo lo le cambiamos el nombre. O sea, lo primero que vamos a hacer aquí es, le vamos a decir que Nicolás use range hit. ¿verdad? Este está bien que use este, este está bien que use este. Mm, yo no usaría esa en él, pero bueno, es la que tenemos. Y aquí tal vez le pondría una que cure o una que le dé master y al resto del equipo. Es más, yo le pondría una que dé el máster y al resto del equipo. Pero bueno, por ahora vamos a usarlo así, para que Santa eh, congele más. Ah, bueno, y le vamos a decir que está bien que él congele aquí. No importa porque lo va a hacer una sola vez. Aquí lo que sí le vamos a decir es que ni use esto, ni use esto. Aquí, sí le vamos a decir que empiece con eso y haga el tema de consolidar y después vemos qué hacemos. Acá a este señor. No lo vamos a, no, o sea, él no va a tener el congelar a tiempo acá. Que una, una opción es que él no congele acá. Yo, vamos a ver si podemos hacer eso. Vamos a decirle que no congele acá. Vamos a decirle que aquí empiece congelando. Que lo haga una sola vez. Entonces, si él no hace esto acá, pero si estos dos hacen sus ultis. Y este señor le decimos que haga el esta es la que hace, sí, esta es la que hace. Que haga esta primero. Y vamos a ver cómo nos va aquí. Después vemos la tercera ola, a ver qué tal la segunda ola. Okay. Vamos a ver si así funciona. No vamos a congelar, pero yo creo que no hace falta congelar ahí. Okay. Ahí podemos aguantar ese golpe perfectamente y él se va a morir ahorita en la segunda. Además, ni siquiera hace falta que aquí congelamos. Nos ponemos contraataque. Y con la init ahí nos va a ayudar a. De hecho, no hace ni falta. No necesitamos que Jesús ya haga la ulti. Fíjense, ¿ve? Ah, pero lástima. Ya se puso el. No, quería ver la velocidad del jefe, pero no voy a poderlo hacer porque. Nada más si se le quita. No, no se le va a quitar. ¡Ah! Se le había quitado y, la, y le volvió a poner rápido. Okay, yo creo que, digamos, en el piso 29 no vamos a tener problemas. Definitivamente, estamos sobrados. Vamos a ajustar line up. Entonces, fíjense: aquí algo que vamos a hacer es que le vamos a decir a este señor en la ola 2: no queremos que Jesón ya haga la ulti, no hace falta. En la ola 1, este señor no le hace falta hacer esto. Es más, creo que en la ola 2 tampoco le hace falta hacer eso. Vamos a dejarlo ahí que... Porque yo creo que Nid con la segunda habilidad se va a volar todo la ola 2. Entonces... Y aquí, bueno, él va a congelar aquí. Que no sé si hace falta que él congele, pero bueno, vamos a... Vamos a, vamos a hacerlo una corridita así a ver qué tal. Y ojalá me acuerdo de frenar a tiempo para ver qué velocidad tiene el jefe del piso 29. Entonces fíjense aquí. Ulti y ulti y ya se fueron todos. Queda uno vivo pero ese no nos va a causar nada. Después acá, fíjense, congelamos por si acaso hacemos la, la de CAD. Pero fíjense que aquí prácticamente, bueno. Puede que alguien nos ataque. Vamos a ver si mmm, al final sí nos atacaron. Pero Katherine no necesito que vuelva a hacer esto otra vez. Ok, ya sé. Vamos a ajustar. No me sirve que Katherine acá haga. De hecho, más a decirle que haga esto y lo haga una sola vez. Y ya. Y aquí le decimos más bien que empiece poniendo escudo. Pero no sabemos si ella es más rápida que el boss. Así que bueno, vamos a ver. Le vamos a dar otra vez. Y claro, les digo algo de una. O sea, ir a pisos más arriba. Vamos a intentar el 30, pero ir a pisos más arriba necesitamos mejorar esas builds de todos estos personajes. Definitivamente. O sea, por ejemplo, ahí ni bien buildeado. Se vuela toda esa ola completica sin que nadie más tome turno. O sea, así es fácil. Ok, entonces vamos, llegamos acá. Rápido. vos tiene 2180 de velocidad. Santa y Catering tiene que ser más rápida que el boss. Sobre todo para evitar esto. ¿eh? Necesitamos matar rápido a Nakachama para que él no, no nos robe bufos ni nada de eso. Claro, aquí tenemos suficiente power como para pasarle por encima, pero es riesgoso. Entonces definitivamente yo a esto, yo, yo buscaría que tanto Catering como Santa estén por los 2300 de velocidad para asegurarnos todo esto. Vamos a ir a la siguiente, que es el piso 30. Y bueno, después que hagamos esto vamos a parar porque ya este es el team que yo usaría mientras tanto. Como ya les dije, cuando devuelva Luna y la cambie por Norda, meto a Norda, meto a, a, a Norda por Catering. Y meto a Anita por, tal vez por GSON ya Pero Anita sí tiene que estar con más exclusiva para ir más adelante. Vamos a darle aquí a ver qué tal nos va. Tal vez acá tengamos que cambiar al, algo en la setup. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Así sin cambiar nada. Aquí sí. Bueno, igual. Fíjense, la primera ola podemos dejarlo como está porque no nos va a pasar nada. Esta es la que me tiene un poquito más preocupado. Aquí controlamos bien, estamos congelando perfecto. Con esa esa que le pusimos a Santa nos ayuda que podamos congelar casi que el 100%. Así que vamos bien. Sí, no tenemos problema. Podemos pasar las olas igual. Y ya acá, bueno, aquí sí me preocupa un poco. Aunque ya nos pusimos escudos. Porque estamos más lentos que el jefe. Vamos a ver un toquecito aquí. Fíjense, el jefe ya tiene 2200. Por eso yo le digo que aquí la velocidad tiene que ser 3300 o algo así. Fíjense, ve. Aquí ya empezamos a fallar, pero aquí básicamente el problema es velocidad. O sea, si nosotros entramos y aquí, claro, aquí ya vamos a fallar porque estamos, estamos fritos, ¿verdad? Aquí la idea era que había que controlar a, a Nakachama antes de que se volviera a. Si nosotros controlamos a Nakashama, olvídense que este señor no nos hace prácticamente nada. Entonces, ahí bueno, nada que hacer, hay que meterle más velocidad a los personajes. Ahí sí no hay otra cosa que inventar, ¿verdad? Pero más o menos ahí ya le queda una setup que tal vez podría usar para. Vamos a ver, tal vez, Nella 29, a ver qué tal, con esta misma setup, a ver cómo nos va aquí. Aquí sí puede que no los venzamos a todos con... Bueno, no fue tan grave la cosa. Igual, a pesar de que nos golpearon. Aquí vamos a ver qué tal. Congelamos a todos, perfecto. pasamos la segunda ola también vamos a ver aquí claro aquí ese es el problema o sea necesitamos ser más rápidos que el jefe por lo menos aquí ya nos quedamos solos contra el jefe y vamos a ver qué tal pero fíjense que a la larga haciendo algo tan sencillo como bildeando bien a los personajes, o sea, poniéndole máster a los que necesitan máster, A pesar de que no es lo ideal lo que le pusimos. Pero nada más con ese cambiecito. Fíjense que haciendo una setup sin gastar mucho tiempo. Fíjense, ya le subimos dos pisos a ROM. Mire cómo ya le subimos un piso a Net ya Y bueno. Así puede ir subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, bueno, ahí le voy a dejar ese setup. Ya sabe lo que tiene que hacer. Más Mastery a estos dos muchachos de PS. Más velocidad a Catherine y a Santa. 2.300 mínimo tienen que tener esa gente de velocidad. Gente, bueno. Ahí les dejo eh, esa, ese videito para que los tengan ahí de referencia. Y más o menos sepan cómo, cómo buildear una setup para, para esos dungeons. Y qué personajes pueden usar. Y qué estadísticas deberían tener sus personajes. Espero que les haya gustado. Por favor denle like. Suscríbanse al canal. Y será hasta un próximo video. Bye, bye.